Hola a todos, para mí es un honor el poder estar aquí con ustedes y formar parte de esta iniciativa tan importante del Banco Interamericano de Desarrollo para conversar sobre la cultura, sobre el arte en estos tiempos tan difíciles que vivimos. El arte y la cultura nos conectan y nos inspiran, especialmente en estos tiempos desafiantes. Ahora es el momento de unirnos y sanar nuestras sociedades, y el poder transformador de la cultura puede ayudarnos a dar forma a un futuro para América Latina y el Caribe. La cumbre Cómo sanar un mundo herido será una contribución importante a esta discusión. Considero firmemente que es durante estos momentos cuando más necesitamos unificarnos como sociedad, y por eso me uní a los esfuerzos del Banco Interamericano de Desarrollo, que en esta cumbre ha unido fuerzas con una alianza de instituciones culturales de las Américas para resaltar el rol del arte, de la cultura y de los artistas y creativos en la recuperación de la región. Y esta recuperación, que necesita ser urgentemente económica, también debe ser de sanación social. La sociedad en su conjunto se ha visto golpeada en lo más profundo, y la cultura, las artes y la identidad pueden ayudar a sanar este momento histórico. Soy un arduo defensor de la educación musical y el desarrollo social a través del arte. Me formé desde niño en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, un extraordinario programa de educación artístico-musical iniciado en 1975 por el maestro José Antonio Abreu. Inspirado por el sistema, junto a la Filarmónica de Los Ángeles y sus aliados comunitarios, fundamos YOLA, Orquesta Juvenil de Los Ángeles, en el 2007, proyecto que alcanza a más de 1.300 músicos, llevándole instrumentos, instrucción musical, apoyo académico y entrenamiento de liderazgo. Creo firmemente en el poder del arte y la música para transformar vidas. Es por eso que también inspirado en el sistema decidimos crear la Fundación Dudamel, a través de la cual brindamos espacios para el encuentro, la inspiración de jóvenes del sistema alrededor del mundo y así tengan la oportunidad de vivir la experiencia de la música como un elemento transformador para sus vidas. Las artes juegan un papel esencial en la creación de una sociedad más justa y en paz. La música inculca tensión y disciplina, el respeto al otro, un espíritu de colaboración y el tipo de valores que nos hace mejores ciudadanos del mundo. La actitud visionaria de los artistas, músicos y creativos es fundamental para ayudarnos a encontrar formas de sanarnos, reconfigurarnos y recuperarnos como sociedad. Los artistas y creativos tienen el poder de no solo visualizar nuestras esperanzas, sino de proponer alternativas y procesos creativos que generan nuevos enfoques. Mientras permanecía en cuarentena en Los Ángeles, promoví varios programas, entre ellos En Casa con Gustavo, un nuevo programa de radio desde mi casa. Y he dedicado incluso más tiempo y energía a mi misión de hacer llegar la música a los jóvenes de todo el mundo. Es importante, quizás ahora más que nunca, que encontremos formas de conectar y encontrar consuelo e inspiración. Ante las crisis, los artistas suelen ser los primeros en responder, imaginando cambios visionarios para la sociedad y ayudando a sanar nuestras sociedades. Así lo hemos visto durante esta pandemia histórica. La visión de los artistas puede inspirar modos innovadores de encauzar a nuestras comunidades hacia un mayor grado de participación social colaborativa y de crecimiento económico y cultural inclusivo de aquí en adelante. Estos momentos de crisis son también momentos de oportunidades, de reimaginación colectiva. Necesitamos escuchar a los creativos de nuestra región, dar voz a la cultura y a las artes en esta recuperación tras el trauma histórico que ha azotado nuestra región y al mundo. Es el momento de reparar, de sanar, de inspirar a nuestras comunidades. Les invito a seguir inspirándonos de las valiosas voces que vamos a escuchar en esta cumbre y a reimaginar entre todos un futuro más justo, más inclusivo y en paz a través del poder del arte y la cultura. Muchísimas gracias. Pero es en menor, así que si no está, ¿no? A ver.
Lo que van a presenciar el día de hoy es el resultado de un trabajo muy intenso que se realizó donde muchísimos maestros de muchos países del mundo, incluyendo México, donde dos grandes artistas que estarán aquí presentes, trabajaron durísimo. Hace 5 años se nos da la encomienda de rescatar todos aquellos aquellas búsquedas, aquellos esfuerzos que se habían hecho en el país con las orquestas y coros juveniles. Entonces creamos el Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias. Arturo Márquez es un gran compositor mexicano. Hace 5 años le pedimos a Arturo, cuando comenzamos ese trabajo, que hiciera una pieza dedicada a la educación. Y compuso Alas a Malala, inspirada en la niña pakistaní. Es una obra para niños, para jóvenes. Sí. De hecho, la manera como la escribí es justamente como una especie de obra didáctica. Hay una versión facilitada. Podemos juntar a esos niños que van empezando con los niños muy avanzados, como los que escuchamos hoy, ¿no? Sí. Una pieza maravillosa para orquesta y coro que habla justamente de la educación, del conocimiento, de la cultura como partes fundamentales para la libertad, para volar justamente con estas alas. Es un himno a la educación, es una manera de llamar, ¿sí?, a todo aquel que esté interesado, ¿sí?, para que haga alianza con nosotros en la lucha a la educación. Y el año pasado, Gustavo Dudamel le estrena el danzón número 9. Se encuentran, conversan, hablan de educación y Arturo le dice: Gustavo, ven a México a trabajar con nuestros niños. Primero era reunir a una selección de niños, de niñas y jóvenes mexicanos de todos los niveles. Y la Fundación Dudamel dice: bueno, queremos llevar además a jóvenes de países de América, que fue este mensaje que manda Gustavo de una única América. Entonces, de Canadá, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Venezuela, de Argentina, estuvieron presentes en este encuentro, estos encuentros. Entonces, poner en contacto a nuestras niñas, niños y jóvenes con este nivel de hacer música, claro que es inspiracional, es increíble, es una gran experiencia en todos los sentidos. De esta representación de lo que es la música, de lo que es el arte para la comunidad, para el pueblo. La música une, la música rompe fronteras, elimina muros y nos une como hermanos.